Hoy que estamos aquí, bueno, estamos reconociendo el establecimiento del Día Internacional de la Mujer, que fue establecido por las Naciones Unidas en 1975. Un día de vital importancia no solo para el desarrollo integral de nuestro país, sino sobre todo para celebrar la trayectoria de una lucha en la que todas las mujeres del mundo a lo largo de la historia han ido construyendo un tejido social incluyente para consolidar la dignidad, la justicia, la equidad de género y el respeto. Hoy es un día para reflexionar en torno al papel fundamental que juega la mujer en todos los aspectos de la sociedad, de la familia y de la vida. También es un día para reconocer todo el camino que falta por andar en el terreno de la inclusión social y los derechos de las mujeres. A lo largo de su existencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es un ejemplo de la valiosa participación de las mujeres trabajadoras en puestos estratégicos, cuya experiencia sin duda ha propiciado cambios importantes en el desarrollo y en el tejido social de nuestro país. Las mujeres de nuestra Secretaría están conscientes de su papel como profesionistas que se han ganado un lugar mediante su trabajo, vocación, capacidad creativa, ingenio y entrega a toda prueba. En tiempos actuales, cabe señalar que en nuestra Secretaría fomentamos la equidad de género dentro y fuera de nuestras oficinas. Basta mencionar un ejemplo real y contundente, que es la participación de las mujeres en los procesos de construcción del programa de caminos a cabeceras municipales a comunidades indígenas. Por último, no me queda más que unirme a esta lucha con todas las mujeres mexicanas y en especial a las trabajadoras de nuestra Secretaría en este día, con la certeza de que siempre estaremos a su lado en la lucha por el reconocimiento de sus derechos de todos. Enhorabuena, muchas gracias. Gobierno de México.